Ahora sí, amigos, amigas, Ferné Branca 100% nuestro arriba de mi cabeza indica, primero que tengo sed, segundo que tengo nervios, tercero que tengo el placer de saludar a Octavio Gencarelli en vivo desde Qatar. Ay, Dios, me pone ya nervioso saludarte. Octavio, querido, buenos días acá en la Argentina, buenas tardes allá en Doha, ¿cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? Más o menos, Octa, la verdad que no te quiero mentir, estamos acá con un nudo en el pecho, con las pulsaciones a mil, con diciendo estupideces. Nos está costando, la verdad. Sí, bueno, igual estamos todos igual acá. Cuesta concentrarse y es complicado. ¿Es cierto que está viajando la abuela para Qatar? ¿Es real esa información? Ay, mira, me parecía insólito que nadie la llevara. O sea, que ninguna marca, que ningún canal, que nadie diga, che, abuela, vamos para Qatar. También me parece raro que el domingo, pase lo que pase, la abuela no esté en la esquina de la abuela. Pero bueno, ¿de dónde sacaste vos el dato, Octa? ¿De dónde salió la información? Lo escuché en un grupo ahí de argentinos acá en Qatar, que decía la abuela está viajando para acá. Lo cual me puso muy contento. Sí, claro. Estoy feliz. Es de los ¿alguien argentinos sabe? Bueno, si alguien tiene datos... Es la estrella. La... Si alguien tiene datos, que lo comparta. Octa, querido... Queda nada, amigo. Quedan unas pocas horas antes de, no quiero exagerar, pero el día más importante de nuestra vida. El día más importante de tu vida. El día más importante de la vida de los 11 jugadores que van a representarnos este domingo frente a la selección francesa. Antes de meternos en tu búsqueda por los 100% nuestro, te quiero hacer algunas preguntas de fútbol. ¿Qué se dice? ¿Qué se sabe? ¿Cómo imaginás que va a formar la Argentina el domingo? Bueno, se dice poco. Me está rebotando ahí un retornito. Pero bueno, se dice poco de la selección. Me está rebotando ahí. Pero me voy a sacar un poco el retorno para hablarles y que me escuchen. Dale, Octa, sí, mejor. Y yo no escucharme. De la selección. Pero me voy a sacar un poco el retorno para hablarles. Materia de entrenamiento, ¿no? Ayer entrenó a puertas abiertas, por supuesto no hubo información táctica de lo que va a hacer el equipo, pero de la práctica de hoy me parece que ya pueden empezar a salir indicios de lo que puede llegar a ser el equipo. Yo me sigo jugando con lo que dije ayer, que era con Paredes en la mitad de la cancha y transformando al orden táctico en una especie de 4-4-2. Como no fue con contra los tres Croacia. Y los dos volantes prácticamente laterales, como estaba haciendo en algunos partidos, por lo menos de entrada. La línea de cuatro defensores, cuatro volantes. En ese lugar ingresa Leandro Paredes. Y después adelante Messi y Julián, que no los toca nadie. Bueno, veremos. Yo también creo lo mismo, la verdad. Si tuviese que adivinar, diría lo mismo. Pero bueno, la verdad que todavía no tenemos chance de confirmarlo. Y no lo vamos a saber hasta una hora antes del partido, ¿no? Porque, como siempre. Octa, querido, estamos con algunos problemas de comunicación. Así que vamos directamente a lo nuestro. Y con lo nuestro me refiero a lo 100% nuestro. Contame qué estuviste buscando, qué estuviste encontrando. Por dónde te llevó Branca en esta búsqueda por lo 100% nuestro esta semana. Bueno, estuve obviamente en los banderazos, ahí es donde está la mayor concentración de argentinos, lo más jugoso para encontrar lo 100% nuestro, obviamente cantando canciones y hablando con algunos de los que estaban ahí. Van a ver, por ejemplo, un amigo francés que ahora es nuestro rival y se anticipaba lo que podía llegar a ser la final del mundo entre Argentina y Francia, y atención a la particularidad de este francés. Pero también van a ver a un amigo cordobés que estaba por acá y que llegaba sin alojamiento y sin entrada, y también dos muchachos argentinos que llegaron hace como un año a Qatar, vinieron a laburar y laburan de bartender, de barman, y tienen data de lo que se consume acá, obviamente, de lo que se toma. Estaban laburando en un hotel lindo, no podían decir el nombre. E información que llamó un poco la atención de lo que es el tema consumo de Fernet, obviamente de Branca, en Qatar. Y quién es el que más o menos
anda por detrás de eso. Es difícil conseguir acá. Me imagino. Es poco, es muy caro, pero hay. Y hay gente que se encarga de tenerlo a la orden del día para poder tomar. Pero pará, Octa, si vos te llevabas una botella en la valija, ¿te dejan pasarla o no? No. Todos los líquidos te lo sacan de la valija. De hecho, a mí me llegó la valija abierta cuando llegué acá, porque no la pudieron cerrar. Pero bueno, las abren para ver si metías algo y después, bueno, no me la cerraron. Llegó todo en una bolsa, empezando. Imagínense mi imagen. Si buscamos 100% nuestro, imagínense mi imagen en el aeropuerto cerrando esa valija como podía. Se acercó más argentino imposible. Se acercó un muchacho, un morocho, y me dice, no te podés cambiar acá. Le digo, no, me llegó la valija abierta. Tomátela, te arrumé la cabeza. Quiero llegar ya de una vez por todas. Octa, querido, vamos a ver entonces el informe, la cápsula, lo que preparaste en esta salida de Fernet Branca. Y yo te repito, ya por cábala, mi tarea, lo que yo tengo que encargarme en la distribución entre mis amigos es justamente llevar el Fernet. Y cuando voy al chino a comprar uno, compro por mí y compro por vos. Y cuando tengo que preparar uno, preparo por mí y preparo por vos. Y así termino, ¿no? Con un pedo cósmico también, pero eso es para otra sección, para otro momento. Octa, querido, vamos a ver lo de Branca y después te despedimos. Dale. Acá, hermano, tratando de cumplir mi sueño, que estoy, pero ahora es entrar a cancha y poder verlo Messi en una Copa del Mundo, que emociona, hermano, como se emociona en todo el mundo acá, pero que es lo que queremos todos, ¿no? Sin entrada, sin alojamiento, pero bueno, bancando acá a la selección. Estamos laburando acá ya hace casi un año. Nada, vinimos por el Mundial. Lo único que necesitamos acá es venir a hacer presencia y a demostrar el barrio. Haciendo la experiencia acá de estar en Qatar, que es una locura. ¿De qué están laburando? De bartender, de barman. Tocó la pandemia allá, 2 años sin laburar, buscando laburo, que pingue pan, y salió una publicidad en Instagram para venir a trabajar, que necesitaban gente para el Mundial, y vinimos de cabeza. Recibimos a la familia, a los amigos, dejamos todo por un año y por esto, y lo estamos esperando desde enero y ahora llegó, no lo puedo creer. Teníamos una fe ciega en la escaloneta, en este grupo. Siempre Argentina tuvo las individualidades, tuvo lo que tuvo siempre, pero es la primera vez, me parece, por lo menos desde que yo sigo a la selección y de que tengo memoria, que veo al grupo con una fortaleza de acá terrible, con una fortaleza espiritual como grupo, que nada, te dan ganas de seguirlo. Lo quiero abrazar a todos y decirle que los amo. Increíble ser argentino acá, ¿no? Porque somos todos familia de Messi, no sé, nos aman. Somos todos primos acá, la verdad es esa. Y me vienen y demás, hasta te preguntan si sos de verdad argentino. Más, hasta incluso en lugares tenés descuento por ser argentino. Te piden fotos, voy, muestro esto, soy argentino de acá a la muerte, así que sí. Directamente acá vinimos por eso. Mirá, lo más loco que me pasó estar acá fue, creo que haber visto. No podemos mencionar el nombre, pero el jeque más importante de acá, Toma Fernet Branca. Todo lo que sea necesario y lo que uno crea que sirve para el domingo está bien. Yo a esta altura estuve leyendo tweets de hasta brujas argentinas agrupadas a favor de la selección. Estamos todos igual. Y en otro momento me hubiese cagado de risa. Y ahora digo, no, está bien, están haciendo. Estamos todos laburando, todos en la misma. Así cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Banco a morir. Estamos todos laburando. Cada uno. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Llegamos un poco más temprano de arrancar el programa hoy y nos empezábamos a mostrar cosas, ¿viste esto? Ya habíamos visto todo. No, mirá este meme, sí, ya lo vi. Bueno, y este video, ya lo vi. Ya la vi. Ya vimos realmente todo. Lo que todavía no vimos es lo que queremos ver el domingo y no quiero ni nombrarlo. Octa, querido, a modo de cierre, entiendo que esta es la última salida que vamos a hacer, obviamente. Previo al domingo, sos uno de los argentinos que tuvo la suerte, el privilegio de haber viajado ahí. Sos uno de los argentinos también que se encargó de representarnos a los 45 millones que nos quedamos acá y que
en voz de la selección, en voz de los jugadores y el cuerpo técnico, lo han hecho con hidalguía y representándonos bien, ¿no? Los jugadores agradecen y destacan mucho el cariño de los hinchas argentinos allá en Qatar. Así que a modo de cierre, contame cómo podés, digamos, sintetizar lo que fue esta digamos, ¿cómo se llama? Epopeya, esta aventura argentina en tierras árabes. Bueno, la verdad, esa palabra que dijiste, privilegio, creo que es lo más importante. Todos los que estamos acá ya nos empezamos a dar cuenta del privilegio que tenemos de haber visto no solamente un mundial más a la selección argentina, sino ser parte, porque realmente hay una comunión de la gente con el equipo que se ve en Argentina, porque el público se lo apropió a este equipo. No sé lo que va a pasar el domingo, pero ya es increíble ver a la gente en Argentina. Bueno, acá pasa lo mismo. Nos quedamos 20, 25 minutos cantando con los jugadores cuando termina. Uno ve el banco de suplentes y los jugadores están cantando las canciones con la gente durante el partido. Realmente es hasta ególatra decir que nos lo merecemos por eso, pero yo estando acá y viendo la gente, cómo salta, cómo lo vive, y viendo cada tanto pasar a un francés, viste, caminando, que le chupa un huevo, viste, yo veo a la gente y digo, realmente nos merecemos esta alegría por cómo lo vivimos, por lo que estamos haciendo, por la cantidad de argentinos que hay acá, y nada, eso. Ustedes saben que a mí me encanta, que soy así todo el año, no solamente en los mundiales, que soy muy argentino, que lo vivo así, que tengo un canal de YouTube que está dedicado a eso, entre tanta mierda que se habla de Argentina y tanta gente que opera todos los días, yo trato de estar del otro lado de la balanza. No sé si mi narrativa es tan perfecta sobre la Argentina como yo la preparo, pero es solamente para estar para inclinar la balanza para el otro lado y ver que por lo menos un mes tenemos esta alegría y la gente sale a la calle y acá nos abrazamos todos y nos sentimos orgullosos y representados de la camiseta. Me encanta, me emociona. Esa es la palabra, Octa. Creo que la palabra es el orgullo. El orgullo que sentimos, que en el Mundial se expresa de una forma eufórica y frenética, pero que es un orgullo que sentimos siempre. De ser argentinos, de tener las costumbres que tenemos, la historia que tenemos, la identidad que tenemos, los consumos que tenemos, tomar fernet, comer asado, mirar fútbol y bueno, y disfrutar, la verdad, de la suerte de poder disfrutar justamente, valga la redundancia, este Mundial. Porque entre todas las cosas que componen la argentinidad también hay una destacada, que es que jugamos muy bien a la pelota. Y eso se vio mucho en el último mes. Jugamos muy bien a la pelota. Nada más nuestro que eso. Nada más nuestro que agarrar la pelota y pasársela a uno nuestro. Tener al mejor del mundo, exacto. En cualquier momento de la historia. Octa, ya te lo dije fuera del aire, te lo dije al aire y te lo vuelvo a repetir. No hay nadie mejor que vos para contar, no para contar lo que está pasando desde el punto de vista periodístico informativo, sino para expresar lo que están sintiendo, que es mejor que lo que está pasando. Porque una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que interpretamos con lo que pasa. Lo que pasa, bueno, uno se entera, hay 200 millones de portales, como bien vos dijiste, es difícil competir desde la información con los canales que llevan 14 productores y conductores y editores y camarógrafos, pero para interpretar qué es lo que siente el argentino que está allá, no hay nadie mejor que vos. Así que fue un lujo y un privilegio para nosotros que vos seas nuestra voz y nuestros ojos en Qatar, y ojalá el domingo termine de la forma que nos merecemos todos los argentinos y todas las argentinas. Gracias, amigo. Bueno, les mando un abrazo gigante a todos y, bueno, Diego tiene una y una. Leo tiene la oportunidad del domingo y creo que eso es lo más importante. Todos, no solamente por la Argentina, sino por él. Está llorando mi mamá. No, sí. Está llorando mi mamá, Octavio. Qué hermosa persona, Octavio. Lloro. Me dice mi mamá. Los quiero mucho. O sea que acá estamos todos sensibles. Y sí. Un grado de sensibilidad terrible. Que... Acá también, Nos cagamos a besos. Bueno, sí, a ellos también, imagínate. A me voy a tomar un fernet en tu honor, querido Octa. Me voy a tomar un fernet en tu honor. Y otro en el mío. Me parece muy bien. Que tengas un hermoso viernes, que tengas un hermoso sábado. Y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Vamos, Argentina, vamos.
Vamos. Ah, vamos, Messi. Vamos, loco. Vamos, mucha fe. Grande, Octa. Vamos, Octa, vamos, Octa.